La rehabilitación sobre implantes dentales es una técnica novedosa que implica la colocación de implantes dentales en boca. Los implantes dentales son pequeños aditamentos que funcionan como raíces artificiales de un diente. La ventaja principal consiste en que sobre esos implantes dentales podemos colocar prótesis fijas, de tal forma que nosotros rehabilitamos a un paciente de manera natural, estética y funcional. El paciente tiene la opción de colocarse los dientes de manera firme, fija, totalmente estética, y nosotros a través de los software de diseño podemos darle las mejores opciones de tratamiento al paciente. La principal ventaja y ventaja fundamental radica en que una prótesis diseñada con los sistemas de CAD/CAM es una prótesis que va a tener toda la apariencia estética igual a un diente natural, con el cual nosotros vamos a poder comer, hablar y hacer todas las actividades normales que realiza un diente con su antagonista. No vamos a tener dolor al momento de masticar algo duro, no vamos a tener hipersensibilidad al momento de tomar algo frío, y todo esto se puede realizar a través de estas técnicas innovadoras por computadora. Las técnicas por computadora últimamente se han visto en aumento y tienen un auge por dos motivos fundamentales. Primero, porque son técnicas más rápidas, menos dolorosas, más sencillas, y segundo, porque la calidad de los materiales utilizados, como son la circonia, el disilicato de litio, hoy por hoy están teniendo mejores resultados que los tratamientos antiguos, que eran a base de metal o cerámicas convencionales. Existen básicamente dos tipos de rehabilitación: la rehabilitación fija y la rehabilitación removible. La rehabilitación fija se lleva a cabo mediante la colocación de implantes, coronas, carillas o incrustaciones. Y la rehabilitación removible la llevamos a cabo mediante prótesis parcial removible o prótesis completa o total. Quizá el tratamiento más importante para un paciente que empieza a tener dolor, desgastes, problemas de la articulación, sea la rehabilitación dental, porque la rehabilitación dental vuelve a devolver la función y la forma al paciente cuando él quiere masticar, cuando él quiere hablar, cuando quiere realizar actividades normales, como por ejemplo comer una manzana, comer algo duro o comer algo frío sin que le duelan los dientes. La restauración completa o parcial debe realizarse apenas el paciente tenga el primer síntoma o signo, tanto de caries, de dolor, y por eso es importante que la rehabilitación sea evaluada por un profesional que deba darle una orientación. Existen múltiples tratamientos para llevar a cabo la rehabilitación, pero fundamentalmente es importante que el paciente acuda a una valoración para que se establezcan los parámetros de dicha rehabilitación. La rehabilitación es muy importante realizarla cuando el paciente tenga sospechas de dolor, hipersensibilidad, cuando tenga caries, cuando el paciente empieza a tener problemas de tratamientos realizados anteriormente que no le hayan dado buen resultado. Yo creo que lo importante ahora es que el paciente acuda a una valoración, que se haga un diagnóstico y con base a eso establecer cuáles van a ser las fases de la rehabilitación. La rehabilitación implica muchas opciones de tratamiento. Inclusive se pueden hacer opciones de tratamiento que tengan como resultado rehabilitar una boca, pero con diferentes tipos de prótesis y diferentes tipos de presupuestos.